La administración local destacó el avance de los compromisos entre las entidades que buscan el retorno de las familias en Vera a su sitio de origen, luego de la reunión que se realizó en Pereira. El mes de abril fue el plazo límite establecido por las autoridades de Rizaralda y Cali para el retorno de la comunidad de Embera sentada en el barrio El Calvario, luego de haber acordado todos los puntos que exigían los indígenas. Van a tener salud, educación, proyectos de vías van a tener sus viviendas, van a tener seguridad alimentaria por un periodo de tiempo eh, mientras los proyectos productivos eh, inician a andar y van a tener los materiales para construir sus viviendas en sus resguardos, en el territorio donde ellos, en las dos veredas donde ellos han decidido vivir. Las 42 familias serán reubicadas inicialmente en viviendas de familiares, casas que serán readecuadas. Además, se les entregarán materiales de construcción para su propia vivienda. Estas personas eh, primero se reubicarán en casas de familia que van a ser adecuadas con recursos del gobierno nacional. Y posteriormente, también con recursos del gobierno nacional y apoyo de los entes territoriales que hemos participado en este proceso, recibirán los materiales para construir sus viviendas definitivas en la modalidad de autoconstrucción. La alcaldía de Cali destinará 50 millones de pesos para este retorno, que será apoyado por la gobernación de Risaralda y el gobierno nacional.